Dragi prieteni, eu tocmai acum am ajuns acasă. Am fost și am petrecut aproximativ o oră și jumătate cu fratele lui Pablo Escobar, și anume cu Roberto Escobar. Materialul este unul unic, nu există niciun interviu pe YouTube atât de mare și atât de complex ca acesta. Dar înainte de a-l vedea, trebuie să vă spun câteva lucruri. Prima parte a interviului, eu încă n-am început să editez materialul, dar vă spun acum din ce îmi aduc aminte că am filmat. Prima parte a materialului este o parte introductivă, pentru că eu am încercat într-un fel sau altul să vorbesc cu acest om, nu ca și cum el ar fi fratele lui Pablo, ci ca și cum eu îmi doresc să-l cunosc pe Roberto Escobar, să văd cine este Roberto Escobar. Și de aceea începem istoria lui Pablo de când acesta era foarte mic, de viața pe care a avut-o, de probleme pe care le-au avut ei acolo în familie, de relația pe care au avut-o ei ca frați, după care ne mutăm la evenimentele de anii 70-80 și pe urmă discutăm și despre ceea ce s-a întâmplat după. Vreau să vă mulțumesc din suflet că ați participat activ la acest video. Dacă voi nu erați, dacă nu mă susțineați, dacă nu donați pentru acest video, cu siguranță că nu puteam să fac treaba asta de unul singur. Încă o dată se dovedește că această comunitate pe care o avem acum aici, Backpacker Life, este cea mai tare. Acestea fiind spuse, eu vă urez vizionare plăcută. Am mai făcut un intro de acolo, o să-l las și pe ăla. Nu contează, voiam doar să vă dau așa impresiile mele exact în momentul în care am ajuns acasă. Sunt foarte fericit, sunt foarte excited, vorbesc mult și prost. Urmăriți interviul. Where are we exactly here now, Carlos? So, we arrived here in one of the houses of Mr. Pablo Escobar. So, really soon, you go to see in person the oldest brother of Pablo Escobar, Roberto Escobar Gavin. So now you see, some people say it's like a Jurassic Park. You see? Jurassic Park, yeah. Now you got to see the gate, you got to see all the kind of things. What is this? This gate huge. No, man, this is like a bunker, man, but it's here. And now you see, I need to open all the windows. Okay. Because it's a security camera over here. Security camera. They need to see us. They need to see who is coming here. So that was open all that kind of things. Ah, uitați mă. Scrie aici. Hacienda Napoli, scrie aici. Ce tare. Yeah. Băi, exact acum am ajuns aici. Sunt cu Roberto Escobar, fratele cel mare al lui Pablo Escobar. Iar în continuare se anunță a fi un interviu foarte interesant. Am toate întrebările pe care voi mi le-am spus, puse și de întrebări pe care le-am scris eu, pe care vreau să-i le pun. O să fie un interviu destul de lung, iar din acest moment o să încep să vorbesc numai în spaniolă. Nu vă speriați, spaniola mea este foarte, foarte, foarte stricată și vă rog să nu vă luați de chestia asta. Dar da, sunt și puțin emoționat. Mă simt ca în 2017 când am avut interviul cu Popeye și sper că totul să iasă super, super bine. Ok, entonces señor, quiero... A ver, ¿cuáles son sus preguntas? Mi preguntas. Que las vamos haciendo una por una, te la contesto. Sí, como una conversación normal, no, una conversación normal, sí. Primero, quiero agradecerte por tu tiempo para... ¿Ya va a empezar a grabar? ¿Vas a ver? Sí, ahora está grabando. Ya está grabando un rato. Ahora está grabando. Ah, sí. Bueno. Estamos grabando. Así. Y mi primera pregunta es, ¿quién es Roberto Escobar? A ver. Roberto Escobar Gaviria es el hermano mayor de 7 hermanos. Primero soy yo, la segunda es una hermana llamada Gloria y el tercero es Pablo. De esos 7 hermanos que nacimos, 2 murieron, el menor llamado Luis Fernando y Pablo. Luis Fernando murió en un accidente de tránsito y Pablo murió en 1993, hoy hace... un poco más de 25 años. Un poco más, ok. ¿Qué le gusta hacer a señor Roberto? ¿Cuáles son sus pasiones, sus cosas que le encanta hacer en su tiempo libre? A mí me ha gustado hacer toda mi vida el deporte del ciclismo. Yo fui corredor de bicicletas, sí. Fui director técnico de la Selección Colombia, me gané 37 competencias en un año, fui elegido el segundo deportista del año y además soy campeón, medalla de oro en los campeonatos nacionales y campeón bolivariano, medalla de oro. ¿Cuándo fue ese? ¿En qué año más o menos? Eso fue en el año 1965. 1965. Y fui elegido el segundo deportista del año también en 1966, creo. No, ¿Cuándo descubriste que tienes esa pasión por el ciclismo? Desde que estaba en la escuela.
Ojo, muy en la escuela había un muchacho que se llamaba Roberto Sánchez, que era el que ganaba todas las competencias. Un día había un intercolegiado y la rivalidad era, el que iba a ganar era él. Pero resulta que se hizo la competencia en el colegio, un intercolegiado, en la escuela Julio Sanín de Río Negro. Y cuando salimos de allá a la competencia, una doble A, un pueblito llamado Marinilla, cerca del aeropuerto acá de la ciudad, yo le gané a él. Ojo. Entonces, okay. Ya el ídolo del colegio era yo, en el ciclismo. De ahí se me fue presentando la pasión, porque yo veía que a los ciclistas se les inflaba la camiseta y eso me fascinaba a mí. Sí. Ah, por eso, esa fue la razón. Entonces ahí empecé. ¿Y cómo empecé? Mi madre nos ayudó a comprar una bicicleta a Pablo y a mí para ir a estudiar al colegio. Nosotros estudiábamos, nos tocaba ir unos 4 horas de caminada por la mañana y 4 horas por la tarde. Oh, un segundo, veces, caminar en la mañana por la escuela y después en la tarde regresar. A las 4 de la mañana, pasar antesitos de las 8 en el colegio, en la escuela porque no era colegio. Okay. Salíamos a las 4 de la tarde, llegábamos antesitos de las 8 de la noche a la casa, a hacer las tareas y acostarnos. Y al otro día nos levantábamos a las 3 y media de la mañana a bañarnos, a desayunar, al colegio a caminar, 4 horas de caminada. Los zapatos de nosotros hay veces se rompían. Y nos tocaba ponerle papel por debajo, o caucho. ¿Cuántos años teniste usted? ¿Seis? ¿Cuántos años teniste usted en ese momento cuando estaba caminando por la escuela? ¿Seis, siete años? Ah, ¿cuántos años tenía sí, yo? Sí, tenía sí. Entre 7 y 9 años. Ajá, algo el así. El tiempo que me tocó caminar a mí. Ajá. Y a mi hermano le tocó también de los 7 a los 9 años. Lo que pasa es que yo a los 9 años... 10 años me vine a vivir a Medellín, a ir con mi abuela. Ajá, ok. La abuela Inés tenía una fábrica que le llamaba una fábrica, un laboratorio de colorantes, donde vendía toda clase de aliños para las comidas y donde veía todos los colores para teñir las ropas. Uh-huh. Y ella le vendía sus colorantes a mucha gente. Luego, después de los 50, a los 60, a 1960, vino lo que se llamó la guerrilla o la chusma conservadora y la chusma liberal, que fueron creados por los partidos tradicionales de Colombia, tanto los liberales como los conservadores. Torturaban a la gente, les botaban la cabeza al que fuera del partido contrario. Y un día llegó la chusma conservadora a matar a mi mamá y a mi papá, porque nosotros éramos liberales. Mi papá era liberal. Decía, mi papá no era nada, ni mi mamá tampoco. Okay. Nunca les ha gustado la política. Y cuando nosotros nos levantamos cuando la guerrilla o los chusmeros de la época tumbaron la puerta para entrarse, nosotros vimos como 7 cabezas de las personas que habían mutilado, porque eran del Partido Conservador, ¿ya? El Partido Liberal. Entonces, cuando nosotros íbamos a salir para que nos mataran a nosotros, de nada llegó el ejército. Y el ejército de Colombia nos salvó a nosotros. Nos sacó de la vereda a nosotros y a mucha gente de la vereda. Nos llevaron al pueblo y ya nos vinimos para Medellín. ¿Fue difícil por usted, por la familia, vivir de un día a otro? ¿Cómo fue la situación financiera de la familia Escobar? Okay. Nosotros vivimos en muchos sitios de la ciudad de Medellín. Vivimos en Río Negro, vivimos en El Tablazo, vivimos en una parte llamada Llano Grande, Guayabito, Campo Alegre, y cerca del aeropuerto. Uh-huh. Fue la última parte donde nosotros vivimos. Y de ahí yo me vine para Medellín, uh-huh, a vivir con mi abuela y a trabajar con ella. Porque yo desde los 6 años estoy trabajando. Estábamos sembrando hortalizas para poder comprar la primera bicicleta y poder ir a estudiar. Y mi mamá nos ayudó con el resto de la bicicleta, nos tocó pagarla por contado, uh-huh, en un almacén de un señor que se llamaba, le decía Almaraña, en ese tiempo. Era un mecánico de bicicletas, él nos la vendió. Ajá, entonces fueron también usted y Pablo tenían una bicicleta, no dos. Primero teníamos una, los dos. Los dos, Y luego,
al otro año, con la venta de las legumbres, hortalizas que nosotros cultivábamos, nosotros cultivábamos la tierra. Sí. Éramos campesinos. Campesinos, sí. Y con las manos escarbábamos la tierra y abonábamos, sembrábamos la semilla y salía la zanahoria, la remolacha, el brócolis, el coliflor, bueno, todo lo que es hortalizas. Y con ese dinero que nosotros ganábamos más, lo que recogíamos de unos árboles que llamaban higuerilla, que producían un aceite, que era para el aceite 3-in-1, no sé si usted lo conoció. No, un aceite que le echaban a las máquinas de coser y a... Ajá, ok. Era un tarrito pequeño, así, y botaba una gotica. Con esa semilla, que la poníamos al sol y nosotros nos paramos en ellos, le rompía uno los dedos porque eso era como alfileres, en la cáscara de la semilla. Y esa cáscara de esa semilla la metíamos en ese tiempo pues no habían las pesas que hay ahora. Sí, sí, sí. Era, llamaban cuartillas, un cuarto, medio galón o algo así. Entonces nosotros vendíamos poquito porque nosotros no producíamos mucho. Lo que cogíamos en las fincas, cogíamos la higuerilla y con eso nosotros nos ayudábamos. Esos fueron los primeros dineros que nosotros cogimos para ayudarle a mi mamá, para ayudarle a los hermanos y para comprar las dos bicicletas. Entonces trabajaste un montón para la bicicleta, eso estoy es la idea. Estoy trabajando desde los 6 años. Un montón. A mí no me choca trabajar. Me choca es, o no me gusta, es quedarme quieto. Uh-huh. Yo desde que esté trabajando estoy feliz. Ajá. Cuando me enfermo, me pongo maluco, desesperado, porque no soy capaz de quedarme en una cama acostado, ni en una silla sentado, ni en una mecedora. Me gusta trabajar. Te gusta trabajar. Y enseñarle a mi gente, a mis amigos, a mi familia, cómo se trabaja. Eso me gusta a mí. Y ser honesto, honrado y cumplido para los pagos. Eso sí soy yo. ¿Cómo fue la relación con tu hermano en la, in the childhood, en la infancia, no? La relación en la infancia, ¿cómo fue la relación con...? Excelente, con mi hermano yo nunca llegué a tener ningún problema. Era el amigo predilecto, era una mezcla de un amigo y de muchas cosas, de una persona muy callada, muy precisa en sus cosas, muy cumplidor en sus pagos, muy preciso para su palabra, lo que él decía sí lo cumplía. Entonces todas esas cosas eran importantes para todos nosotros. Eso nos lo enseñó mi papá y mi mamá. ¿Cuál fue la mayor diferencia de carácter entre usted y Pablo? Yo creo que yo tengo, tal vez soy un poquito más fuerte que mi hermano. Mi hermano era más tranquilo, era una persona supremamente tranquilo, una persona supremamente inteligente. Pero Pablo fue inteligente de chiquito. Desde pequeño. Desde pequeño. Desde pequeño era súper inteligente. Ajá. Ok, entonces usted veniste aquí con su abuela en Medellín. ¿Y Pablo qué pasó con él? Pablo luego se vino para Medellín con mi madre. Ok. Al año después. Después. Y ya empezamos a vivir ya con mi mamá y mi papá nuevamente. Porque nosotros nos sacó fue la churma. De ese tiempo, la conservadora y la liberal nos sacaron del pueblo donde vivíamos nosotros. Llegamos a Medellín y mi hermano ya llegó donde nosotros nos fuimos a vivir. Nosotros vivimos en barrios muy populares de Medellín, en Manrique Oriental, en Manrique Central, en Aranjuez, en Villahermosa, La Mansión, en Pativilca, que es una de los barrios más populares de Medellín. Y luego, mi abuela sí vivía en un sitio muy privilegiado porque ella era una mujer que poseía de buen dinero y tenía su fábrica y ella nos ayudaba mucho a nosotros. Y después nos fuimos a vivir al barrio La Paz, donde prácticamente nos criamos desde los 12 años o 14 años hasta que nos casamos. Ajá. Yo busqué algunas cosas sobre usted. Sé que usted estudiaste, ¿estás electriciano o algo así? ¿Cómo se llama? Electricidad. Se estudió electricidad. Estudiaste electricidad, ¿no? Ingeniero eléctrico. Yo soy ingeniero electrónico. Electrónico. Lo mismo, electrónico. Lo mismo, así es mi papá, lo mismo. Yo trabajaba electrónica. Construí para mi madre el primer radio que hubo en mi casa. El primer equipo de sonido.
el primer televisor que hubo en mi casa. Los ricos solamente en Medellín podían tener televisores, los pobres no. Y yo le regalé 7 televisores a los barrios populares de Medellín, a cada uno y a uno. ¿Y usted lo construiste? ¿Usted lo construyó? He built it. ¿Construyó? ¿Construyó? Yo el, todos los construí. A mi madre, el primer televisor, me demoré 6 meses construyéndolo a momenticos, porque como yo trabajaba, estudiaba, era entrenador de bicicletas, entonces yo me levantaba a las 3:30 de la mañana a entrenar ciclistas de 4 de la mañana a 7 de la mañana, y luego de 7 de la mañana a 12 del día, y de 12 del día a 6 de la tarde trabajaba en una empresa que llamábamos Hermanos, y de 6 de la tarde a 8, 9 o 10 de la noche trabajaba en mi cuenta, en mi casa, donde tenía un taller de radio y televisión. Ajá. Señor, hablamos ahora de usted, que dices que te gustó mucho el ciclismo, te gustó mucho regalar cosas, te gustó mucho trabajar, estudiar. Y quiero saber dónde se rompió, where did his path en Escobar broke? ¿Dónde, don Roberto, el camino se abrió? Cuando el camino de ustedes dos hermanos, que usted iba de la mano con su hermano, con Pablo. ¿En qué momento usted cogió un camino y su hermano cogió el otro camino? No, nunca. ¿Nunca? Los dos caminos siempre fueron paralelos con mi hermano. Cuando yo empecé a correr en bicicleta, uh-huh. él, como él era más niño que yo empecé de 13 años a correr en bicicleta. Pues si yo tenía 13, él tenía 11. Era un niño. Y era el hincha número uno mío y siempre me acompañaba a todas las competencias. O en una moto, o en un carro, ¿ya? Cuando yo corría en el velódromo también, sí. No era muy buen corredor de velódromo, sino que era corredor de pruebas de semifondo y medio fondo, ¿ya? Cuando corría él, ahí, mi hermano estaba pendiente de mí y siempre lo veía yo por las mallas del velódromo, mirándome a ver qué estaba haciendo yo. ¿Qué pasó con tu hermano en las 70s? ¿Cómo fue la vida de Pablo en las 70s? A ver, en ese tiempo, cuando yo dejo el ciclismo, entonces buscamos otra alternativa en la vida. Sí. Él empezó a trabajar con un tío mío en una fábrica de donde hacían lápidas para difuntos. Eso era de antimonio. Entonces él iba a los velorios y les ofrecía la lápida a la gente y hacía los diseños, diseñaba la lápida para vendérsela a la persona, le daba la tarjeta, lo llamaban y a él le daban una comisión por esa venta. So, eso fue el trabajo de Pablo. Ese más fue el primer trabajo de Pablo. Hablamos de las 70s, ¿no? Por ahí de los años 70, más o menos, sí. Uh-huh. ¿Y cuándo fue la primera vez que tú escuché que Pablo te dije que quiere meterse en otro tipo de negocios con su vida? Después de las lápidas y del negocio de los carros accidentados, que fue el segundo negocio de él. En ese negocio, pues, iba yo también. Nosotros comprábamos un carro, lo hacíamos reparar, un carro que chocaba y la compañía de seguros lo daba por perdido. Nosotros lo enderezábamos, lo arreglábamos, lo organizábamos. Yo de mecánica, pues, sabía bastante, pero no era latonero. Entonces, las latas y lo otro lo arreglaba un amigo de nosotros que reparaba las latas, los pintaba. Y los poníamos bien. Vendíamos el carro y ganábamos unos pesos. Cuando ya empezamos a ganarnos esos pesos, ya mi hermano empezó a trabajar con el contrabando de cigarrillos, de whisky, de televisores, de grabadoras, equipos de sonido, ventiladores, aires acondicionados. Que ¿de todo? De Panamá. Uh-huh. Ah, ok. Entonces él empezó a trabajar allá en esa época hasta que un día se le cayeron 37 camiones que traía de Urabá a Medellín. Hubo un comandante del ejército que los delató a pesar de haber recibido el dinero. A él lo trasladaban de sitio, se iba para otra ciudad y seguramente, pues, por coger puntos con el jefe, nos delató.
y nos quitaron todo el contrabando. Pero ya cuando nos quitaron todo el contrabando, entonces ya nosotros teníamos un buen plante. Sí. Y nos retiramos de la compañía con las personas que traían el contrabando a Medellín en esa época. Nos retiramos de esa compañía y ya mi hermano se involucró en empezar a traer de Europa para acá, perdón, de Europa, de Perú para acá ya mercancía para elaborar en Medellín. Y ahí empezó. Ajá, así empezó. ¿Y cuándo fue cuándo fue la primera vez cuando también usted escuché que Pablo quiere meterse en cosas más raras, como las drogas, como las narcos, como marihuana? Porque recuerdo que... Pablo nunca trabajó con marihuana. Eso es falso. Es mentira. No. Las películas que hablan de eso es porque no conocen la historia. Nunca. Pablo nunca trabajó con marihuana. Ni trabajó con marihuana, ni fumó cigarrillo, ni tomaba licor, ni tomaba drogas. Solamente se tomaba una cerveza Génique. Era lo único que le tomaba, era holandesa. Holandesa, era la que tomaba. Sí. Y luego le decía al mesero que le trajera el mismo tarro, pero con agua. Y no se tomaba sino una. Entonces, él no fumaba, okay. No tomaba y no tomaba droga. Entonces Pablo nunca fue con marihuana, con el negocio nunca, con marihuana. En la vida. Ok, ¿y cuándo fue la primera vez cuando él se decidió, desde que conoces ustedes, ok, quiero empezar con la cocaína o quiero meterme en cosas más serias? Después de haber dejado el negocio del contrabando. Después. Uh-huh. Ok, y en ese tiempo, porque ahora hablamos de las 80s más o menos, ¿no? Y ya eso fue en el año 1975, 76. Ok. Que ya llevaba como 3 o 4 años trabajando en eso. Trabajando en eso, ajá. ¿Y cuál fue su opinión sobre todo el negocio y todas las cosas que él quería meterse en ese tiempo? No, ninguno, porque ya él era mayor de edad. Era mayor, sí. Y acá en Colombia respetamos las personas cuando cumplen los 18 años. Ya hace lo que él quiera, le dan su cédula y ya él es... Él es mayor, es responsable. Ya es mayor y el responsable es él. Ajá. ¿Cómo cambiaron las cosas después las 80s? Porque toda la gente, nosotros de Europa, porque no conocimos la historia, la verdadera historia. Nosotros solamente conocemos que es en las TV, que es, no conocemos la historia. Y por nosotros las 80s son como lo más interesantes, 80s y el empezo de las 90s por aquí, por Colombia, por la historia de Pablo. ¿Qué cambió en las 80s que todo con Pablo subió así? ¿Cómo fue la historia? En las 80s. En los años 70, pero no sé qué me quiere estar preguntando. No, digo después de las 80s. ¿Qué? Después las el año... En los años 80. ¿80 o 70? 80. En 1980 al 90, ¿cuál fue el cambio que hubo acá? No. Pablo nunca cambió en su vida. Ni yo cambié en mi vida. Ni mi mamá cambió. Ni mi papá. Ninguno de nuestras familias hemos cambiado. Siempre hemos sido las mismas personas. Con plata, sin plata, pobre, negro, bajito, alto. Nosotros somos, no más, somos ni más altos que nadie, ni más bajitos que nadie, ni más negros que nadie, ni más blancos que nadie. Siempre somos iguales, porque los gusanos en el cementerio nos van a comer a todos por igual, sea blanco, sea negro, sea pobre, sea rico. ¿Cómo? I don't know how to say this. How did Pablo manage to be one of the most well-known people in the world? ¿Cómo fue Pablo, cómo subió Pablo a ser uno de los hombres como más poderosos del mundo? ¿Cómo qué? ¿Cómo llegó a ser Pablo a ser uno de los hombres más poderosos del mundo? Porque es que en Pablo creía toda la gente. En Pablo la gente lo quería. Porque Pablo, con quien hablaba, esa persona se encariñaba de Pablo. ¿Por qué? Porque él prometía algo, lo cumplía. Pablo era de una sola palabra. Pablo no necesitaba firmar una escritura para comprar una propiedad. Él decía que eso no era de varones, no era de hombres. Y él tenía un dicho que decía, la plata no es suya, la plata es del que la necesita. And how did he manage to have so much money? Preguntas. ¿Cómo manejó usted tanto dinero? ¿Cómo? Sí, Pablo, digo. ¿Cómo Pablo manejó tanto dinero? ¿Cómo llegó a tener tanta plata?
¿Cómo puede alguien? La habilidad de él y la inteligencia. ¿Cómo puede alguien que en las, como la familia todo vive en pobreza cuando fue pequeños, en las infancias, y cómo puede alguien hacer que su vida suben tanto? Explícate. No, es que Pablo hizo dinero desde los 5 años de vida hasta hoy. Si no, pregúntelo al Señor. Sí. Usted está aquí por Pablo, porque quiere conocer la historia, ¿cierto? Sí, 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 sí. Bueno, usted cogió un avión. Sí. ¿Quién gana? El dueño de la empresa de los aviones. ¿Quién gana? Los dueños de la gasolina. ¿Quiénes ganan? Los dueños de las llantas del avión, los que reparan los aviones y los que los venden. Luego llega al aeropuerto, paga un impuesto, gracias a quién, a Pablo. Luego desde el aeropuerto se viene, paga un peaje, gracias a Pablo. Usted viene a un hotel, el del hotel está recibiendo indirectamente plata de Pablo. Se va para un centro comercial y compra, allá está la plata de Pablo. Usted se va a una discoteca con una amiga a tomarse un whisky, ahí está la plata de que está produciendo Pablo. Un guía me dijo, cuando nosotros teníamos esto abierto, el año pasado, me dijo, Pablo Escobar Gaviria produce más dinero muerto que vivo. Más dinero muerto, sí. Es la frase. Como tú dices. Sí, entiendo. Entonces, podemos decir que por una muy buena parte de historia de Colombia, Pablo más o menos fue muy, muy, muy importante por todo que Pablo es Colombia. Le ayudaba a la gente pobre de Colombia. Sí. Le ayudaba a los indios, le ayudaba a los estudiantes, le ayudaba a los colegios, hacía canchas de fútbol, le ayudaba a los deportistas, le ayudaba a mucha gente. Así mucha gente piense que Pablo fue bueno o que fue malo, que piense lo que quiera. Sí. Pero lo único que le digo era que la plata que Pablo manejaba decía, la plata no es mía, es del que la necesita. Esa era la consigna de Pablo. Y por eso a Pablo lo quería el pueblo, porque a todo el mundo le ayudaba. ¿Ya? Sí. Y Pablo era diferente a todos nosotros, muy diferente. En todos los sentidos. ¿Diferente cómo? Pablo era supremamente tranquilo. Sí. No era ambicioso. Sí. Pero era pensativo y analista. Y lo dejaba hablar a usted. Esperaba que usted terminara de hablar. Y después hablaba a él. Tenía un don. Ok, pero si alguien es como inteligente, como es Pablo, como fue Pablo, carismático, se podría meter en otro tipo de negocios. ¿Por qué eso es? Eso es muy curioso de eso. ¿Por qué es que la vida le va mostrando a uno como el camino? Le va diciendo, usted tiene que hacer esto. Yo me fui para Manizales de entrenador de ciclismo. ¿Y después qué hice? Monté una fábrica de bicicletas, monté 2 almacenes. Y después de eso monté un hotel. Y después del hotel compré una finca. Y después de la finca compré caballos. Entonces, y yo nunca pensé que iba a ser caballista. A pesar de que mi abuela Sara me regaló una yegua cuando yo tenía 5 años y era un bebecito, un niñito, y la yegua estaba tirada en el suelo, tenía 30 años, estaba para morirse. Y un día se paró la yegua y me monté en ella. Y mi abuela decía, ay, ¿cómo hiciste para parar esa yegua? I want to ask now, what was his role and how did he start working with Pablo in his en el cartel? ¿Cómo empezó usted, don Roberto, a involucrarse en lo que fue llamado el cartel de Medellín? Vea, yo ya de ahí para adelante, ya son preguntas que todo el mundo las conoce, que todo el mundo las sabe y que todo el mundo las quiere decir. Yo esas preguntas no le voy a contestar. ¿Por qué? Porque yo no quiero que mañana, pasado mañana, me hagan un proceso a mí porque estoy aquí hablando sobre unas actividades que no debía de hablar. Estoy hablando sobre la vida de mi hermano, sobre la vida mía, sobre parte de la historia de la vida de nosotros, que nadie conoce. Luego esa pregunta que usted me hace, la conoce todo el mundo. Entonces, ¿para qué vamos a botarle corriente a cosas que ya conoce la gente? Me parece que la entrevista que yo le estoy dando a usted es única, de historias exclusivas que nadie conoce. Que nadie conoce. Ok. Entonces, ¿cuál cree usted que fue la, cómo se llama? Un defecto que tenía Pablo. El defecto más grande. El defecto. Pablo. Sí. Estaba metido a la política. Ah, ahí empezaron los problemas.
Cuando él se Pablo sembró 4 millones de árboles en Medellín, pensando en la contaminación. Le estoy hablando de 1980, estamos en el 2020, por decir algo. Son, ¿cuántos años? Casi 40 años. 40 años. 39 sí. años. Hacía 39 años Pablo estaba pensando en la contaminación de Medellín. ¿Y por qué se metió en la política? ¿Por qué hace eso? Un tío llamado Hernando Gaviria, que era dueño de un periódico que llamaba Medellín Cívico. Él se metió en la política por eso. Por eso. Él fue el que lo ingresó a la política. Además, a él le gustaba. Él cuando estaba estudiando se paraba encima del pupitre o del escritorio del profesor y dictaba cátedra a los amigos de él. Algunos de los amigos de él, aquí han llegado varios amigos de él, a hablar conmigo y a conversar, y pues yo sabía la historia, pero hay cosas íntimas que solo las sabía ellos cuando él se paraba allá. Cuando el profesor se iba, ahí mismo se paraba, cuando llegaba otro y le decía, ahí viene el profesor, le tiraba otra vez al piso y se ponía a escribir o a hacer alguna cosa. El profesor no se daba cuenta que estaba haciendo Pablo. Pero a él le gustaba la política, a él le gustaba ser presidente de Colombia, pero con una sola cosa, sin quitarle nada a los ricos y para ayudarle a las personas. ¿Y a cuáles personas quería ayudarle Pablo? Él decía que un país podía vivir con pobreza, pero no con miseria. Entonces, si nos imaginamos ahora que Pablo no se metió en la política, ¿crees que la historia puede ser como otra? Yo en este momento, ¿se pregunta? Sí, está bien. Sí. Si Pablo no se metió en la política. Bueno, si yo fuera brujo, le podía contestar esa pregunta. Por uh-huh. los brujos. No es el brujo. Ajá. Ok, entiendo. De pronto la pregunta que le quiere hacer es... No, yo ya sé cuál me quiere hacer. ¿Qué pasaría si Pablo no se hubiera metido en la política? Epa, eso. Por eso le estoy diciendo, si yo fuera brujo, yo se la podía decir. Uh-huh. Pero como yo no soy brujo, no se la puedo decir. Uh-huh. Porque no la sé. Uh-huh. ¿Cuándo escuchaste que Pablo murió? ¿Cuándo lo averiguó? When did he find out que Pablo murió? Cuando estaba en la cárcel. Yo estaba en la cárcel pagando una pena de 14 años, 6 meses. Sí, lo sé. Y allá recibí la noticia. Pero yo no creía porque yo nunca pensé que él estaba por ese sitio. Yo sabía por qué otro sitio se mantenía. Pero como él se iba a ir de la ciudad, entonces en esos días... Se había ido para allá para poder hacer reuniones con algunas personas, las cuales él se iba a ir de la ciudad. Entonces, ¿te sorprendió mucho a usted la noticia que él fue en la ciudad y que murió aquí? No, a mí nunca me sorprende la noticia de una persona que haya estado en negocios ilegales, porque en ese tiempo, pues, en Colombia no hay pena de muerte. Pero a nosotros nos buscaban no para capturarnos ni meternos a la cárcel, sino para asesinarnos. Y de nosotros hay más de 1,000 personas desaparecidas que no están por ningún lado, no aparecen. Y nadie dice de ellas ni habla de ellas. ¿Ya? ¿Cómo fue su vida en el cárcel? Yo sé que teniste una pena de 14, fuiste solamente 10 años, ¿no? 14 años, 6 meses. Ajá. ¿Y fuiste en el cárcel exactamente 14 años o 10 años? Porque en internet dice tal vez que fuiste 10 años. ¿Cómo, cómo? En real, ¿cuánto tiempo pasaste usted? Yo pagué 14 años, 6 meses. Ah, ok, fue. Porque, ah, ok, ok. ¿Cómo? Lo que pasa es que yo lo supe pagar. Ya, yo aproveché mi enfermedad. Y yo estuve en la cárcel 3 años totalmente ciego. Esos son como 20 años. Luego de eso, yo me fui haciendo bajar de patios. Y cuando estaba en el último patio pedí un traslado a una clínica y de ahí pagué 7 años en la clínica. Luego de la clínica me fui y cuando estaba en la clínica iba 3 veces a la casa, lunes, miércoles y viernes, en esta camioneta, con guardianes de la policía, perdón, con guardianes del INPEC y con agentes de la policía del municipio de Itagüí, que eran los adscritos al sitio donde yo estaba. Venía lunes, miércoles y viernes. Luego, cuando pasaron, no sé si 7, 8 años que estuve allá, o más, pedí
detención hospitalaria en la casa. Por mi situación me la dieron. Y luego yo pedí otra detención hospitalaria en otra ciudad llamada Manizales, donde había un médico muy bueno para que me revisara los ojos. Cuando yo salí, nadie se dio cuenta que iba a salir. Hablamos un poco de esa situación que dices usted, de la cosa que pasó en el cárcel, porque yo estoy seguro que gente que va a ver ese video no sabe la historia entera, gente de mi país. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Why did he become blind? ¿Usted por qué quedó ciego, don Roberto? Yo sé por qué, pero estoy... Bueno, yo le puedo suministrar un libro que le llamo a mi hermano Pablo, y ahí está la historia completa. ¿Qué pasó conmigo cuando me pusieron la bomba? ¿Quién estaba al lado mío? Estaba un médico llamado Vasco. Fue un día sábado, después de una misa. Entraron, el gobierno puso la bomba. Entraron, no hay ningún detenido por ese hecho. La entraron por 5 retenes de la policía, el DAS, el ejército, la DIGIN y el IMPEC. Una máquina de rayos X, 7 puertas blindadas y me la pusieron adentro. 16 días después de haber muerto Pablo. No como dicen las películas, que fue antes de... Que Pablo fue el que me la puso a mí, eso es falso. Eso es mentira. Así Pablo dice muere el 2 de diciembre. Ajá, sí. Pablo muere el 2 de diciembre de 1993 y a mí me colocan la bomba el 18 de diciembre de 1993. 16 días después. Entonces eso es falso. Eso no es real. Que la gente... What people say that Pablo put the bomb? La gente dice, falsas noticias, que Pablo le mandó a colocar esa bomba a don Roberto, señor Roberto, ¿qué? Pero lo que pasa es que esa bomba, que fue una carta bomba más o menos que le colocaron a don Roberto, pasó por 3 anillos de seguridad que eran custodiados por el gobierno, se la entregan a don Roberto, pero como él es ingeniero electrónico, cuando él la abre, él sabe que es una carta bomba. La voy a tirar. Exacto. Y por eso no me mató, porque me afectó este ojo, este oído y esta mano. Y yo echaba sangre por los ojos, por la nariz que me quedó volteada hacia arriba, por la boca, por los oídos, por las manos, por el estómago, por todas partes. Yo estaba con un médico, con Hernán Vasco, que en este momento trabaja en un asilo de ancianos ayudándole a unos ancianitos que yo le pago a él para que esté él allá, en ese ayudándole a los ancianitos que necesitan de sus ayudas. Yo le pago a los ancianitos los medicamentos que se necesitan para él, porque él trabaja gratis, ¿ya? Uh-huh. Y él estaba conmigo ese día. Y aparte de esa situación, en los 14 años que fuiste en el cárcel, ¿tuviste otros problemas porque tu nombre fue Escobar? Muchos, claro. A mí me metieron a una... ¿Cómo se llama eso? Una celda que era pequeñita, me tiraban la comida por debajo, porque yo me iba a jugar de la cárcel. Esto fue antes de colocarme la bomba. Eso era como una jaula para meter un tigre, más o menos, y al sol y al agua. Entonces me tiraban la comida, yo me reía, la recibía, yo me comía lo que podía. Y bueno, estuve 15 días ahí, hice una tutela y con la tutela salí. Pero a mí el gobierno me trató muy mal y me sigue tratando mal. A mí no me han tratado bien. Los presos me tratan bien, muy bien me trataron. No tengo problema con ningún preso, ni con paramilitares, ni con los guerrilleros, ni con ningún agente de ese tiempo. ¿Ya? ¿Qué perdió Colombia cuando Pablo murió? Yo creo que los que más perdieron fueron la gente que verdaderamente necesitaba una ayuda en este país. Perdieron un político. Pero un político sincero que no quería que nadie le robara a los pobres. Ok, pero si Pablo, cuando fue en la política, yo sé que él quería ser como presidente, pero no podría él estar presidente. Entonces necesitaba a otra persona, algo así. No, ¿por qué no podía ser presidente? Él era político, sí. Él fue congresista. Sí, sí, lo sé. No, yo estoy pensando que si tienes negocios ilegales es un poquito más difícil. Pero no le han comprobado ningún negocio ilegal.
Él se murió y nunca le compraron ningún negocio ilegal. Uh-huh. Usted puede ser ilegal, pero si no le compraron. No eres. Sí, sí, sí. Sí, entiendo. ¿Quién mató a Pablo Escobar? ¿Quién mató a Pablo Escobar? Él se mató. Él se le hizo a la policía así. Se pegó un balazo aquí y le salió por aquí. Así fue el final. Sabes que hay muchas historias, mucha gente dice un montón de historias, pero quiero saber qué opina usted. Y entonces, ¿por qué piensa usted que él se mató? Porque no es que yo no pienso. No, ok. Porque es que yo tengo en mis manos las fotos. Yo las tengo aquí, ¿ya? Yo tengo las fotografías, cómo le quedaron los pies montados, hacia qué sitio quedó mirando, por qué se hizo un chichón en esta parte de la frente, por dónde tiene el hueco, por aquí, le salió por aquí, qué fue lo que pasó. Yo tengo todo eso muy claro. Lo que pasa es que la verdad la quiero decir en una película para donde podamos contar la verdad. Sí, sí, entiendo. Pero entonces, ¿por qué crees que el gobierno de Colombia, el ejército, la policía, la CIA, la DEA, no importa, todo tiene, como tiene, they have their own version? Todo el mundo tiene su propia versión. Todo el mundo quiere decir que ellos fueron. Sí. Y ninguno de ellos fue. Fue Pablo. Y Pablo decía, tenía una frase, prefiero una tumba en Colombia que un calabozo en algún lugar o en otro país. What was Pablo's number one fear? Y le voy a decir, y creo que, dígale a él que se lo muestre, que yo lo mandé antier. Antier le mandé esa frasecita. Sí. Lo vi. ¿Ah? La vi, lo sé. O sea, y esa frase la mantenía Pablo diciéndole a todo el mundo, y mantenía la pistola. Y un día, un amigo de nosotros se iba a suicidar cuando los helicópteros estaban encima, y le dijo, Pablo, no te mates todavía, que no pasa nada, no ha pasado nada. Y ese día salimos de allá. Uh-huh. What was Pablo's number one fear? ¿Cuál es lo que Pablo Escobar más le tenía miedo? ¿Ah? ¿Qué es lo que Pablo Escobar más le tenía miedo? A nada, Pablo no le da miedo de nada. Pablo no sentía el miedo. Uh-huh. ¿Cuántas personas? Usted me dijiste que Pablo ayudó a mucha gente, pero también que Pablo ayudó, and he helped lots of people. Sí, sí. Sí. ¿Cuántas personas murieron por la culpa del cartel de Medellín, más o menos? ¿Por qué no me hace la pregunta al revés? ¿Cuántos desaparecidos tenemos nosotros? ¿Cuántas personas de nuestra familia se perdieron? ¿Cuántas y personas inocentes de nuestras familias? El 2 de abril de este año, dentro de 4 o 5 días, una prima mía fue asesinada. A la empleada la asesinaron, a sus dos hijos los asesinaron. Ella se salvó porque se fue a estudiar. Ella estuvo aquí hace 8 días a esta hora y yo le estaba preguntando por su mamá. Y ella se salvó porque se fue a estudiar. Que no pregunten las preguntas que ustedes siempre hacen como periodistas, y todo el mundo pregunta lo mismo. Pero nunca preguntan por qué, qué nos pasó a nosotros. ¿Quién me puso mi bomba? ¿Quién cogió y castró con una tijera el caballo terremoto? ¿Qué gente hay en la cárcel por eso? ¿O qué procesos se han realizado por eso? ¿O dónde está el proceso de la muerte de Pablo? ¿O dónde está el proceso de la muerte de Gustavo Gaviria? ¿O del primo Nando? ¿O del otro primo que los asesinaron delante de las mujeres y las esposas y de los niños? ¿Dónde están todos los muertos de los abogados que eran de nosotros? De eso no hablan. ¿Por qué? Porque no nos lo han puesto en la cara a ustedes. Ellos no hablan sino de otras cosas, lo que les conviene, pero no hablan de la realidad de la vida. Entonces, la vida, para usted conocer una historia, la tiene que conocer de los dos lados, no de un solo lado, de los dos lados. Eso es porque yo estoy aquí ahora. Yo como trabajo, yo no soy periodista. Yo hago eso. Yo no estoy periodista. No, periodista. Lo estoy diciendo a los periodistas. Sí. No, entiendo. Muchos periodistas hacen programas de televisión sin conocer la historia. Pero eso porque es... ¿cómo hago yo para hacer la historia de su casa si yo no la conozco? Así es. Eso por es eso por... usted vino aquí a mi casa, sí, a hablar conmigo, a que yo le contara parte de la historia. ¿Ya? Eso es y porque... yo creo que pues el gusto ya
lo que le he contado y que yo creo que ya podemos terminar la entrevista. Sí. Porque ya tiene todo en su cabeza, tiene todo claro y ya. Sí, tengo solamente una preguntita, eso es todo. Uh-huh. ¿Qué opinas usted de la Juan Jairo Vázquez Velázquez, Popeye? ¿De Juan Jairo Vázquez Velázquez, Popeye? ¿Quiere que le diga qué opino? Sí, no, es solamente una pregunta. ¿Qué opinas usted desde él? No, yo le voy a contestar con dos frases del mismo. Y le voy a traer un video. Un video que tengo yo aquí en mi casa, para que usted lo vea. Sí. ¿Ya? Donde dice que Pablo Escobar, para que vea qué tan equivocado está la gente, que Pablo Escobar mandó a matar a 4 sapos. ¿Y que los mató a todos 4? ¿Ya? Uno de ellos es Manuel Salvador Godoy, que trabaja conmigo en la finca. Y trabajó con Pablo y estuvo hasta 5 días antes de que muriera Pablo. Su esposa Nena. Un hijo que trabaja conmigo aquí. Y dice que es una mujer. Ese es John Jairo Velázquez Vázquez. Un mentiroso. Bueno, esa es una. La otra, escribió en un libro. Y puede buscar en YouTube usted. Busque Salud Hernández, las 4 mentiras más grandes de Popeye. Le estoy hablando de hace 8 o 9 años para atrás. Dice, Pablo Escobar se reunió en la hacienda Nápoles con 2 jefes de la guerrilla del M-19. Uno, Jaime Bateman. Otro, Iván Marín Ospina, que era el jefe militar, y el otro era el jefe general de la guerrilla. Le regaló ya $1,000,000 a cada uno para que fueran y tumbaran el Palacio de Justicia. Ellos fueron, tumbaron el Palacio de Justicia. Vinieron donde Pablo, y Pablo los escondió en la hacienda Nápoles. Y cuando tumbaron el Palacio de Justicia, los dos estaban muertos. Entonces, quiero que me conteste. ¿Qué pasa? Así es, sí, entiendo. ¿Ah? Entiendo, voy entiendo. A buscar en YouTube. La muerte de Iván Ospina, de Iván Marín Ospina, y la muerte de Jaime Bateman. Le voy a decir, Jaime Bateman murió en un avión entre Santa Marta y Panamá, y está desaparecido desde esa época. Iván Marín Ospina murió en un techo en Cali. ¿Ya? Ok, entonces, Popeye... ¿Quieres que le diga una cosa? Sí. Iván Marín Ospina durmió en esta casa, aquí, y yo lo cuidé. ¿Ya? Sí. Sí. Ese es John Jairo Velázquez Vázquez. Otra. Le voy a contar. Ahí tiene una, dos. Le voy a contar otra. La hija mía se llama Laura. Dijo que Laura Escobar estaba en una cárcel en México por narcotráfico y ella haciendo tours aquí. Ese es John Jairo Velázquez Vázquez. Y si quiere, le traigo el video que lo tengo allá, donde está claro. Y se llama Manuel Salvador Godoy. La señora se llama Nena y se la puedo llamar. Y usted habla con ella y le pregunta que en qué año estuvo con Pablo, hasta qué día, y ella le va a contar, y lo mismo él, le va a decir, es que yo trabajo con él, con los señores, hace más de 50 años, en la parte de la construcción. ¿Crees que Popeye solamente quiere aprovechar de toda esa historia para su...? No sé si le querrá aprovechar o no querrá, pero lo único que le digo es que no dice la verdad. Él le estoy poniendo lo que él dice, él habla muchas cosas. Sí. Pero no es claro en sus conceptos. Sí, porque yo conocí a Popeye como 2 años atrás. Ajá. Conocí a Popeye, tengo una discusión más o menos con él. Y solamente quería saber también su opinión sobre todas las historias que dice Popeye. Es que no me crea a mí. Sí, sí, sí. Créale a YouTube. Busque ahí en qué fecha murió Iván Marín Ospina. En qué fecha murió Jaime Bateman. Y en qué fecha tumbaron el Palacio de Justicia. Con esas 3 fechas se está dando cuenta usted qué está diciendo. Y otra cosa, busque Salud Hernández, una periodista. Busque las 4 mentiras más grandes de Popeye. Eso lo escribió en un libro. ¿Qué no lo estoy diciendo yo? Sí, sí, qué sí. Lo escribió en un libro? Bueno. Sí. Ok, para terminar en una manera muy linda, la última pregunta. ¿Cómo es Colombia ahora, señor? ¿Cómo es Colombia? Ahorita. Todos los países para adelante. Todos los países del mundo están progresando. Sí, ok. ¿Es Colombia ahora un país seguro para extranjeros, para gente, para venir aquí, ningún para viajar? Ningún país del mundo es seguro para ningún extranjero. Ningún país, ni su casa. ¿Por qué? En España matan, en Francia matan, en sí. Alemania matan, en Estados Unidos matan, en Estados Unidos roban, en España roban, en la China roban,
en Hong Kong roban, en Singapur roban, en todos los países del mundo roban, en Francia, en Italia. Vea, yo le voy a contar. En 1978 más o menos, estuve en Italia, en Milano, y estaba con un amigo. Y un amigo mío llevaba, se puso su corbata y andábamos, y iba a salir. Y llegó y se metió aquí $10,000 que tenía. Le dije, no guardes esa plata ahí, que te la roban. No, aquí no hay ladrones, acá estamos en Colombia. Aquí nos roban. Y dije, ¿cómo? Bueno, Italia. ¿A dónde tenés la tuya? Y le dije, yo voy a la mía. Está aquí. Aquí tengo 5,000 y los otros 5,000 los tengo en esta otra media. Sí. Por si me roban esto, me quedan estos otros 5. Estrategia. Entonces, bueno, nos fuimos. Cogimos el metro. Estábamos en Milano, Italia. ¿Ya? Cogimos el metro y íbamos a cierta parte. Cuando nos bajamos, digo, vamos a comer. Y bueno, pues yo pago. Le digo, bueno, vamos, comamos. Vamos a almorzar. Almorzamos, entramos a un restaurante, almorzamos. Cuando él se mete la mano aquí al bolsillo y le salen los dedos por aquí, con una cuchilla le rompieron aquí y le sacaron la plata. Y no dio cuenta. ¿Toda la plata? Toda. 10,000. La tenía toda con un cauchito. Entonces la tenía toda metida aquí. Entonces, al romperle aquí, estaba hablando de Milán, Italia, en 1970 y... ¿qué sería? 8 o algo así. Y ahí le rompieron y le sacaron la plata de ahí. ¿Ya? Todos los países del mundo roban. ¿Ya? Pero ahora usted dice que Colombia es mejor que en las 90s, mejor que en las 80s. La situación económica, política del país más o menos. La situación económica del país está peor. La situación económica de Colombia está bien. La situación económica del pueblo está regular. ¿Ya? Está buena para los ricos, pero mala para los pobres. Esa es la situación de nuestro país. Ok, sí. Eso es, señor. Muchas gracias por todo su tiempo. Por mí fue muy interesante escuchar historias de la infancia de usted, Pablo. Eso es porque estoy aquí. La historia de Pablo, que cómo pasaron las cosas, es como dice usted, hay un montón de informaciones. Desinformaciones. Desinformaciones. Porque por nosotros, porque vivimos porque muy lejos. Quien no conoce una historia no la puede contar. Yo esto... cómo voy a contar la historia de su casa, yo no sé ni a dónde vive usted. Usted me puede decir que viví... En Checoslovaquia o en Rusia, sí, o en Polonia o en Australia, yo no sé. La cosa es, conozco su casa, entonces no puedo hablar de ella. La cosa es que nosotros somos muy lejos y tenemos solamente poco informaciones de, no sé, países como Colombia. ¿De qué país es usted? Rumania. De Rumania. Sí. Nosotros teníamos una historia muy dura, un país excomunista, comunista en las 80s. Ah, y sí, por nosotros es muy interesante. ¿Y qué produce Rumania? Ahora, mujeres hermosas. Nada. ¿Ah? Ahora nada, cero. Antes producían un carro. Dacia. Oh, sí, Dacia antes, de Dacia es de Rumania, wow, hermano, estás loco, sí. Y la situación allá es como más o menos como aquí, hay mucha corrupción. La gente vive muy mal. No es como aquí, como en el mundo. Como en el mundo, sí, como todos los lugares del mundo. En el mundo está igual. Sí. Así es. El político ya no hace nada por el pobre, hace por él. Muchas gracias, señor, por su tiempo. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, gracias, hermano. Esto fue su hombre. Okay. Buenas noches. Sailor fama ești nebun. S-a enervat. Carlos, did you see that he got angry? Yes, I told you. He got fucking angry when, like, todo, all the interview, he didn't want to talk about Pablo. You see that? Yes. You know why? It's because now is when he says something wrong about Pablo Escobar, or he know a lot of things about Pablo, and now you got to put that in video. So now we had a big problem with the government over here, and if they say something wrong, you got to be there in problem. Mm-hmm. So that is, he speak about his life, but he no say nothing about no, Pablo. No, qué diferencia entre él y Pope, es una diferencia como, pero él es su hermano, he's his brother, he's normal. But you saw that when I wanted, he said that Pablo helped 1 million people, did 1 million good things. But when I asked him if he did something bad,
he didn't answer to that, you see? I told you. He always is like that. He want to talk about the good things, you know? He know how to talking about what happened with... I love when you ask that question. How many people died between the war and Medellin cartel? Yeah. He said, why you not ask me another different question? Now, how many of our family, how many people from our family died, you know? So that doesn't mean, doesn't matter the 562 cops, they don't care about the 46,612 people was died here. Yes. Innocent or guilty people, but is people is dead. Yes. It's because that was a war. We don't got to say Pablo Escobar killed all those guys. No, no, no. No, but people died in the war. Died in the war. Yes. So he was the commander. He was the boss. So he's responsible for all the kind of things. So I see his face and he changed immediately. Yeah. What the fuck? No. Man, when you ask that question, you're okay. You got to talk about something. And when he changed, you're oh, shit. Băi, eu exact acum am făcut așa prima trecere prin video, adică prima mână, în momentul de față are 55 de minute, cred că așa o să rămână, încă nu l-am editat și voiam să vă spun, bine, acum practic suntem a doua zi, voiam să vă dau așa câteva impresii, câteva, cum am simțit eu. Eu am făcut o greșeală, m-am dus la Roberto Escobar, având mindset-ul pe care l-am avut când am fost la Popei, gândindu-mă că o să mă acolo, o să văd un tip cool care vrea să vorbească, să împărtășească diverse chestii. Asta a fost o greșeală, pentru că ați văzut, omul a fost foarte reticent, foarte, foarte, foarte reticent în a vorbi, în a da mai multe detalii despre lucrurile pe care le-a făcut Pablo, cu atât mai mult nu a vrut să vorbească despre lucrurile în care a fost și el implicat, chestii cât se poate de normală. Feeling-ul meu, acum, după ce m-am uitat la interviu și dacă e să stau să le compar pe cele două, pe cel cu Popei și pe cel cu Roberto, feeling-ul meu următorul. Interviul cu Popei a fost mai mult un show, pentru că Popei este showman, Popei este obișnuit să, cum îi zice, să vorbească, este obișnuit să apară pe cameră, este obișnuit ca lumea să-l bage în seamă, este obișnuit să fie cu foarte mulți oameni în jurul lui. Deci pentru el era cumva a second nature interviul pe care l-am făcut. În timp ce acest domn, băi, se vedea că nu e obișnuit, așa că ați văzut la începutul video, nu se uita la mine, se uita cumva la Carlos, eu stăteam aici, în fața lui, și el se uita în partea asta, pentru că aici la Carlos, pentru că se simțea oarecum în siguranță vorbind cu Carlos, cunoscându-l, știți? Iar eu n-am cum să vă arăt treaba asta, dar să știți că eu mi-am plănuit interviul în modul următor. Am zis că vreau să vorbesc foarte mult despre el, despre ceea ce face, despre ceea ce a făcut el, pentru că sunt convins că mai toți oamenii care s-au dus la el până acum s-au dus, bună ziua, Pablo, ce a făcut, cum a fost Pablo. Nu știu câți oameni au fost interesați exact de lucrurile pe care le-a făcut acest om în viață, știți? Pentru că dacă stai să te gândești, e și puțin tristă treaba. Omul a fost ciclist, a fost al doilea cel mai mare ciclist al Columbiei prin anii 60. A făcut o grămadă de chestii, să zicem, interesante, bune, inginer electronist, carieră ok. Și mă gândesc că pe lângă dragostea asta pe care o poartă lui fratisul, e și o supărare așa personală. Adică tu faci niște lucruri destul de mari, dar totul ajungi să fii cunoscut ca fiind fratele omului care, într-un fel sau altul, a distrus Columbia sau fiind fratele cel mai mare narcotraficant a tuturor timpurilor, știți? Și treaba asta dovedește că nu contează foarte mult câte lucruri bune faci, ai făcut un singur lucru rău sau ai fost cumva, nu știu, lumea te-a perceput în conexiune cu ceva rău și s-a dus dracu totul. Deci, din punctul meu de vedere, acest interviu este un interviu autentic, pentru că se vede că s-a enervat. Pentru că anumite lucruri pe care le-am vorbit acolo și anumite întrebări l-au deranjat. Dacă vor să aminte pe Popei, cam tot ceea ce l-am întrebat nu l-a deranjat nimic. Sunt convins că poate nu toate răspunsurile lui Popei au fost fair play și nu au fost corecte, dar el avea un răspuns pregătit pentru orice. În timp ce acest om a avut o poziție foarte, foarte, foarte interesantă. La început, când am ajuns acolo, mi-a zis Carlos, bă, Cătălin, vezi și tu, orice ar fi, nu întreba de Popei.
Dacă tu îmi spui să nu te depopezi, îți dai seama că o să te depopeie. Și a spus că în urmă cu vreo 6 luni de zile a venit o echipă de televiziune sau nu știu ceva de genul ăsta, niște oameni care au plătit foarte mulți bani, au dat vreo 5.000 de dolari ca să facă interviul cu el. Și ăsta le-a zis, bă, nu întrebați de popee. Și tipa aia care a venit, bine, erau cu oameni, camere, lumini, alte, o grămadă de nebuni, nu eu cu camera asta mea micuță acolo. Și la un moment dat tipa l-a întrebat pe ăsta la început, din primele 10 minute, și de popee și tot insista. Și la un moment dat asta s-a ridicat și a plecat. Da, oamenii plătiseră, știi? Deci e foarte, foarte impulsiv pentru că nu este meseria lui. Nu, el nu vrea neapărat să apară, căutați pe net să vedeți că nu sunt interviuri. Zice la un moment dat acolo că e un interviu în exclusivitate și așa este. Nu există un asemenea interviu în momentul de față pe YouTube. Așa ceva nu există. Și pentru treaba asta vreau să vă mulțumesc foarte mult vouă. Vreau să vă mulțumesc că ați participat financiar la crearea acestui proiect, la crearea acestui interviu. Dacă nu erați voi, nu se putea face treaba asta. Și încă o dată dovediți că această comunitate de Backpacker Life este cea mai matură sau printre cele mai mature și printre cele mai cool din România. Da, eu sunt mulțumit de cum au ieșit lucrurile, sunt mulțumit de interviu, am aflat și o altă parte a poveștii. Eu practic m-am dus la Roberto Escobar nu pentru a afla ce s-a întâmplat în anii 90, pe mine m-a interesat foarte mult lucruri de dinainte de Pablo, puțin din ceea ce a făcut Pablo și lucruri de după Pablo. Astea au fost pentru mine foarte importante, o parte dintre ele au fost ok, o parte dintre ele nu au fost ok. Sunt fericit că am avut întrebările puse la punct, dar că nu am rămas așa blocat în întrebări. Și pentru că, cum zice, Popeye nu te intimidează cu nimic, pentru că era foarte prietenos. Dar omul ăsta, când l-am văzut că se enervează, îți dai seama, bă, te duci la unul și se enervează, după ce îl mai și plătești, îți dai seama că te simți puțin stinger. M-am simțit puțin ciudat, dar pe de altă parte, da frate, a fost autentic. Un interviu adevărat. Ce pot să vă zic? Hai să începem aici cu discuții în comentarii. Spuneți-mi care vi s-a părut mai ok, interviu cu Popeye sau interviu cu Roberto? Eu încă o dată vă mulțumesc din suflet, ați făcut o chestie extraordinară și fără voi nu am fi putut să obținem această exclusivitate. Vă iubesc, la revedere, pa, pa!